¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy la máster María Pía Hernández Palacios, quien es la coordinadora de la Unidad de Biodiversidad y Derechos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe. Bienvenida María Pía a Conciencia. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. No, gracias a usted. Vamos a hablar sobre mapa de los pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales, particularmente de Centroamérica. ¿Cómo surge esta iniciativa? Coméntenos, María Pía. Bueno, esta es una iniciativa que realmente tiene sus antecedentes en el, en el último mapa que se elaboró, eh, que elaboró National Geographic, que fue en el 2002. Ese fue realmente el primer mapa eh, de Centroamérica. Que mapea eh, el tema de los pueblos indígenas con los ecosistemas naturales. Eso fue en el 2002. Eh, quien lideró la iniciativa fue eh, un geógrafo reconocido a nivel mundial, el señor eh, Mac Chapin, que dicho sea de paso tuvimos eh, el gran gusto y el honor de que nos pudiera también apoyar a liderar esta iniciativa del 2015. Entonces, a la luz de, de lo que ha pasado... El doctor Chopping es de Boulder, ¿verdad? Boulder, Colorado, sí, no, sí, señor, señor. Él en ese momento lideraba el Center for Native Lands de la universidad. Él, él, en ese momento era una fundación, digamos... Eh, eh, privada, propia, eh, y eh, actualmente él ya está retirado, pero sí, usted tiene razón, él, él trabajaba en Boulder, Colorado. ¿Y participó entonces en esta experiencia en, para Centroamérica? Sí, felizmente tuvimos la, la gran ventaja de que él se interesó en apoyarnos de nuevo, porque lo bueno de esto, bueno, la idea era que del 2002 a la fecha había pasado ya mucho tiempo, eh, desde que se hizo el primer mapeo. Habían cambiado muchas cosas en la región, el contexto legal, muchos eh, territorios indígenas titulados, sobre todo en Nicaragua, 23 para ser exacta, en Honduras en los últimos años, 7, eh, algunas reivindicaciones en el tema más de derechos territoriales indígenas, el convenio 169 a nivel de la región ratificado por todos los países de la región, eh, en Panamá el tema de las comarcas, entonces sí han habido obviamente cambios. No, no, no solamente en el tema de derechos de pueblos indígenas, sino también en todo lo que es nuevas áreas declaradas, nuevas áreas protegidas declaradas, cómo ha cambiado el tema de eh, los patrones de deforestación en la región, por ejemplo. Es cierto que toda la región se ha deforestado más, ¿entiendes? Entonces, sí vimos junto con las redes indígenas, sobre todo el SICA, el Consejo Indígena Centroamericano y otras eh, organizaciones indígenas a nivel de los países, la necesidad de actualizar este mapa, actualizarlo en función del contexto y de las nuevas realidades de la región. Eh, y por esa razón, pues la unión internacional para la conservación de la naturaleza emprendió eh, un proyecto, por así decirlo, para eh, obviamente buscar fondos, porque hacer esta, este tipo de trabajo, pues como usted comprenderá, no es eh, no es, eh, no es lo más, digamos, no barato, sí, barato sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, digamos, la iniciativa realmente. El, el, el mapeo? Bueno, estuvo. El principal donante para esta iniciativa es la eh, Agencia para el Desarrollo eh, de Dinamarca, eh, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca, Danida, eh, quien básicamente financió yo, creo, yo le podría decir que como el 70, 80% de, 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 digamos, de la iniciativa de mapeo. Eh, luego tuvimos apoyo de la Fundación Ford, tuvimos apoyo de National Geographic, un pequeño nativo, pero para nosotros muy importante por el tema del apoyo técnico, y eh, también Pan para el Mundo, que es una organización de cooperación alemana. Yeah. Eh ¿Quiénes realizaron el estudio? ¿Participaron los indígenas? ¿Cómo se realizó? Coméntenos toda esta, toda esta parte, eh, María Pía. Bueno, tal vez es importante, Gustavo, explicar. Y, y es importante aclarar que está hecho para Centroamérica en este momento. Sí. Caribe y México no se ha podido lograr. No, todavía. desgraciadamente, eh, digamos. El, ¿El problema de fondos. Eh, sí, básicamente es un tema de, 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 de financiamiento. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de conseguir, digamos, de, de los fondos, pero es de Belice hasta Panamá, o sea, si es, siete los siete países. países de la región centroamericana. Eh, ¿Quiénes participan? Bueno, primero tal vez expre, explicar que el mapa eh, tiene siete capas, está compuesto de siete capas, cada capa tuvo una formulación y, una, y se estructura de manera muy particular. La capa de pueblos indígenas es eh, C elaboró básicamente utilizando la metodología que inició el doctor Mac Chappin, que fue el que inició el mapeo en el 2002, eh, y que nos apoyó en, en, en la metodología para este mapeo. Esta capa es, por así decirlo, la más costosa, la más cara y la más difícil de realizar. ¿Por qué? Porque esta se realizó en campo, con una metodología que se denomina mapeo participativo, la, lo cual significa que uno no puede hacer esto de un libro, en un escritorio o sacando, es parte de, pero realmente la validación de la información se hace in situ. ¿Cómo, se, ¿Cómo es in situ? Bueno, tuvimos que organizar más de 130 talleres en toda la región centroamericana. Participaron aproximadamente, tengo el dato acá, eh, 3.500 personas indígenas. Indígenas. Sí, de toda la región centroamericana en donde ellos eh, de manera con una metodología que se denomina mapeo participativo fueron delimitando y viéndose donde ellos usaban y ocupaban recursos naturales y tierras eh, por lo Los investigadores eran locales, es decir, los costarricenses sí. iban al sitio más cerca en Costa Rica o tenían que desplazarse a Nicaragua, Guatemala, ¿cómo?.. cómo, cómo Era ¿cómo los se, investigadores, se había un investigador local por cada país. Así teníamos una persona en Belice, la doctora Anita Sec, así teníamos una persona en Guatemala, eh, así teníamos, por ejemplo, eh, en Costa Rica. Eh, por ejemplo, en Costa Rica, aquí vale mencionar el trabajo del investigador principal, que es el señor Carlos Sevilla, tuvimos... Eh, colaboradores y asistentes, Mónica González, que es una eh, profesional brunca, eh, geógrafa, Amílcar Castañeda es antropólogo, también fue colaborador en el proceso, también tuvimos revisores externos en Costa Rica, pero también en, otra, en, en otros países de la región, en el caso de Costa Rica, pues valga eh, mencionar el, la revisión del señor Jorge Cortés, quien es científico, experto en corales del CIMAR, de la UCR. Eh, Oscar Chacón, que es geógrafo, experto en SIC, y el señor Lenín Corrales, que es investigador del estado de la región, por ejemplo, que nos, hizo, nos hicieron estas personas como un, una revisión más regional del documento, del mapa. Eh, parecido a lo que pasa en Costa Rica, pasó en cada uno de los países. Nosotros contábamos con un, una batería de investigadores, siete investigadores, muchos de ellos participaron en el mapeo del 2002. Y fue a través del doctor Machapin que logramos como reclutarlo de nuevo para eh, que se emocionaran y se embarcaran en la y, iniciativa. Y, ¿no? y eso facilitó el proceso, desde luego, porque ya tenía la experiencia de, del, estudio, del estudio anterior. Permítanme hacerle una pausa, María Pía, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster María Pía Hernández, quien es coordinadora de la Unidad de Biodiversidad y Derechos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hablamos del mapa de los pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales de Centroamérica. Estábamos hablando casualmente al finalizar el segmento anterior, María Pía, de quiénes participaron. Yo le hice la pregunta que si los indígenas se integraron a este eh, proceso, ¿quién fue el coordinador general para el área centroamericana? Bueno, a nivel de la UICN, eh, mi colega, eh, el señor Alberto Padilla, que es el oficial senior para pueblos indígenas, él fue el coordinador, digamos, más articulador, por así decirlo tuvimos un coordinador eh, técnico que es geógrafo y que él trató de aglutinar toda la información regional porque claro cada país con su investigador producía la información de país pero tenía que haber alguien como que la aglutinara no la consolidara la filtrara por así decirlo y ahí contamos con el apoyo del señor eh, eh, geógrafo también Marcos Williamson él es nicaragüense eh, de la Universidad Huracán que es la universidad regional de la costa caribe eh, norte y sur de Nicaragua, o sea, que es una universidad eh, indígena, por así decirlo, eh, compuesta en su mayoría, atienden alumnos misquitos, mayagnas, criollos, o sea, de diferentes eh, grupos eh, de pueblos indígenas. La participación de los indígenas en la, el en la, en, en levantamiento de la capa de pueblos indígenas es absolutamente eh, animada, o sea, vívida, o sea, fue de ellos. de ellos. Ellos se mapearon, ellos se vieron, ellos, para mapearlos, usamos criterios de uso y ocupación qué significa como usted sabe no todos los, las tierras donde usan y ocupan pueblos indígenas están tituladas legalmente algunos países sí otros no caso de Nicaragua sí podíamos hablar de territorios indígenas por ejemplo legalmente titulados en la costa eh, sobre todo en la costa caribe caso de de Panamá también con las comarcas algunos territorios en Honduras eh, incluso en misma Costa Rica pero no así el caso en El Salvador, no así el caso en, en Guatemala, en eh, Belice tampoco necesariamente. Entonces, el hecho de que no tengan un título que les confiere la propiedad de, de, esa, de ese territorio colectivo no significa que ellos no utilicen, ni usen, ni se sientan eh, totalmente empoderados y, y, y relacionados con la tierra donde están habitando. Entonces, los criterios para mapear la capa de pueblos indígenas fueron uso y ocupación del recurso. Eh, la capa por ejemplo de áreas protegidas y la de la, la capa de, eh, de áreas protegidas y la capa de uso del suelo que mapea bosques sobre todo los tipos de bosques de la región esa sí fue entregada a nosotros a la Unión Internacional por, para la conservación de la naturaleza por los gobiernos o sea es, son capas oficiales que recibimos de cada uno de las agencias ya sea de áreas protegidas o los ministerios de ambiente de los países de Centroamérica en tal sentido, esas son las capas más actualizadas. En el caso de bosque, obviamente, cada país es soberano de hacer su categorización. Lo que tuvimos que hacer a nivel de la UICN es hacer una armonización de la categoría para poder poner ese tipo de bosque a nivel regional, ¿verdad? Y de cuarenta y pico de categorías, pues eh, filtramos nueve, por ejemplo, por así decirlo. Sí. Luego también levantamos la capa de ecosistemas marinos. Esa capa sí fue sumamente complicada porque hoy por hoy todavía vemos que Centroamérica sigue viviendo un poco de espalda al mar, al mar. ¿no? Y, y la información no es abundante y muchas veces ni siquiera está mapeada. Entonces ese fue, sí fue un trabajo más de, de investigación de la UICN con apoyo de estos investigadores que le mencioné y otras eh, fuentes en donde básicamente nos tocó eh, mapear. In situ y también a través de estudios científicos, preguntas, entrevistas. Eh, y hoy por hoy, la capa de, eh, de ecosistemas marinos que contiene ese mapa es, yo diría, la más actual y la más completa que tiene la región. Ahí se mapean eh, anidamiento de tortugas, avistamiento de manatíes, eh, arrecifes coralinos y eh, pastos marinos. Esos son los cuatro, digamos, elementos que tiene la capa de. de eh, a, a un poquito de los hallazgos. Una, una, una cosa que me sorprendió al, al, al leer la información que ustedes nos facilitaron, casi el 50% de la, cobertura, de la cobertura boscosa está habitada por pueblos indígenas. Según recuerdo, aproximadamente 80 pueblos indígenas en el área de Centroamérica. Eso, eso es asombroso. Sí, bueno, eh, en realidad eh, el, el dato oficial son 63, 63 pueblos indígenas a nivel de Centroamérica. Eh, y sí, eh, hablamos de un exactamente de un 48%, 48%. Por ciento de la cobertura boscosa, de los remanentes gruesos de bosque que todavía, todavía nos quedan en la región, eh, están precisamente eh, situados en aquellos, eh, en aquellas tierras que usan y ocupan pueblos indígenas. Eh, también hay otro dato, o sea, el mensaje de este mapa y los hallazgos de este mapa es muy poderoso en el sentido de... Eh, de que fácticamente se evidencia con números y con una metodología científica rigurosa, probada, de que las, los mayores, eh, eh, las, los, las mayores reservas eh, de biosfera, los mayores eh, recursos que aún tiene la región en bosque, en, en, en corales, por ejemplo, esto es un dato que, que a nosotros nos sorprendió mucho: 53% de los arrecifes coralinos de la región. Están traslapados en, aquel, en, 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 en áreas marinas que usan y ocupan pueblos indígenas. El arrecife coralino de entre Belice y Honduras, que es el segundo más grande del mundo, el segun, la segunda barrera coralina más grande del mundo, básicamente tiene un uso eh, del pueblo garífona. Entonces, eh, eh, y así si vas eh, desglosando por, 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 por capa, ¿verdad? Y eso tiene mucho significado en conservación porque son ellos, son estos pueblos los que cuidan los bosques, los ríos, las costas, este, y, y prácticamente podemos sentir eh, protección de estas, de, estas, de estas áreas, ¿verdad? Sí, en, en el sentido más amplio, si lo vemos desde eh, de la forma eh, de, de cómo tradicionalmente ellos han venido, digamos, eh, la cosmovisión que, que, que los pueblos indígenas desarrollan con las tierras donde habitan, en realidad sí, eh, podemos llegar a una conclusión de que las, los ma las mayores reservas de, de, eh, de recursos, de bosques, de, 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 de riqueza marina, sí traslapan en donde están estos, estos pueblos indígenas. También el, el mapa te da un mensaje y yo creo que te da un, un cifras contundentes sobre la importancia de que todo proceso de conservación no puede ser hecho eh, como, como, como como aparte de, de, de tomar en cuenta el rostro humano en esos procesos, y quién es el rostro humano en esos procesos, pues lo que nos dice el mapa es que en la mayoría de los casos son pueblos indígenas. Claro, yo creo que efectivamente no podemos hablar de conservación sin hablar de pueblos eh, eh, indígenas. No. Y, eso, y eso es un mensaje muy claro que, que sale de los estudios de ustedes. Tenemos que hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. A conciencia. Nos visita el día de hoy la Máster María Pía Hernández Palacios, quien es la coordinadora de la Unidad de Biodiversidad y Derechos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe. Bienvenida, María Pía, a conciencia. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo. No, gracias a usted. Vamos a hablar sobre mapa de los pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales, particularmente de Centroamérica. ¿Cómo surge esta iniciativa? Coméntenos, María Pía. Bueno, esta es una iniciativa que realmente tiene sus antecedentes en el, en el último mapa que se elaboró que elaboró National Geographic, que fue en el 2002. Ese fue realmente el primer mapa eh, de Centroamérica que mapea eh, el tema de los pueblos indígenas con los ecosistemas naturales. Eso fue en el 2002. Eh, quien lideró la iniciativa fue eh, un geógrafo reconocido a nivel mundial, el señor eh, Mac Chappin, que dicho sea de paso, tuvimos eh, el gran gusto y el honor de que nos pudiera también apoyar a liderar esta iniciativa del 2015. Entonces, a la luz de, de lo que ha pasado... El shopping es de Boulder, ¿verdad? Boulder, Colorado, sí, sí, señor. Él en ese momento lideraba el Center for Native Lands de la universidad. Él, él, en ese momento era una fundación, digamos... Eh, eh, privada, propia, eh, y eh, actualmente él ya está retirado, pero sí, usted tiene razón, él, él trabajaba en Boulder, Colorado. ¿Y participó entonces en esta experiencia en, para Centroamérica? Sí, felizmente tuvimos la, la gran ventaja de que él se interesó en apoyarnos de nuevo, porque lo bueno de esto, bueno, la idea era que del 2002 a la fecha había pasado ya mucho tiempo, eh, desde que se hizo el primer mapeo. Habían cambiado muchas cosas en la región, el contexto legal, muchos eh, territorios indígenas titulados, sobre todo en Nicaragua, 23 para ser exacta, en Honduras en los últimos años, 7, eh, algunas reivindicaciones en el tema más de derechos territoriales indígenas, el convenio 169 a nivel de la región ratificado por todos los países de la región, eh, en Panamá el tema de las comarcas, entonces sí han habido obviamente cambios. No, no, no solamente en el tema de derechos de pueblos indígenas, sino también en todo lo que es nuevas áreas declaradas, nuevas áreas protegidas declaradas, cómo ha cambiado el tema de eh, los patrones de deforestación en la región, por ejemplo. Es cierto que toda la región se ha deforestado más, ¿entiendes? Entonces, sí vimos junto con las redes indígenas, sobre todo el SICA, el Consejo Indígena Centroamericano y otras eh, organizaciones indígenas a nivel de los países, la necesidad de actualizar este mapa, actualizarlo en función del contexto y de las nuevas realidades de la región. Eh, y por esa razón, pues la unión internacional para la conservación de la naturaleza emprendió eh, un proyecto, por así decirlo, para eh, obviamente buscar fondos, porque hacer esta, este tipo de trabajo, pues como usted comprenderá, no es eh, no es, eh, no es lo más, digamos, no barato, sí, barato sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, digamos, la iniciativa realmente... El, el, el mapeo? Bueno, estuvo... El principal donante para esta iniciativa es la eh, Agencia para el Desarrollo eh, de Dinamarca, eh, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca, Danida, eh, quien básicamente financió... Yo, yo le podría decir que, como el 70-80% de, 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 de la iniciativa de mapeo. Eh, luego tuvimos apoyo de la Fundación Ford, tuvimos apoyo de National Geographic, un pequeño nativo, pero para nosotros muy importante por el tema del apoyo técnico, y eh, también PAN para el Mundo, que es una organización de cooperación alemana. Yeah. Eh ¿Quiénes realizaron el estudio? ¿Participaron los indígenas? ¿Cómo se realizó? Coméntenos toda esta, toda esta parte, eh, María Pía. Bueno, tal vez es importante, Gustavo, explicar. Y, y es importante aclarar que está hecho para Centroamérica en este momento. Sí. Caribe y México no se ha podido lograr. No, todavía. desgraciadamente, eh, digamos. El, ¿El problema de fondos. Eh, sí, básicamente es un tema de, 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 de financiamiento. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de conseguir, digamos, de, de los fondos, pero. Es de Belice hasta Panamá, o sea, sí si es siete los siete países. países de la región centroamericana. Eh, ¿Quiénes participan? Bueno, primero, tal vez explicar que el mapa eh, tiene siete capas, está compuesto de siete capas. Cada capa tuvo una formulación y, una, y se estructura de manera muy particular. La capa de pueblos indígenas es eh, C elaboró básicamente utilizando la metodología que inició el doctor Mac Chappin, que fue el que inició el mapeo en el 2002, eh, y que nos apoyó en, en, en la metodología para este mapeo. Esta capa es, por así decirlo, la más costosa, la más cara y la más difícil de realizar. ¿Por qué? Porque esta se realizó en campo, con una metodología que se denomina mapeo participativo, la, lo cual significa que uno no puede hacer esto de un libro, en un escritorio o sacando, es parte de, pero realmente la validación de la información se hace in situ. ¿Cómo, se, ¿Cómo es in situ? Bueno, tuvimos que organizar más de 130 talleres en toda la región centroamericana. Participaron aproximadamente, tengo el dato acá, eh, 3.500 personas indígenas. Indígenas. Sí, de toda la región centroamericana en donde ellos eh, de manera con una metodología que se denomina mapeo participativo fueron delimitando y viéndose donde ellos usaban y ocupaban recursos naturales y tierras eh, por lo los auxiliares eran locales, es decir, los costarricenses sí. iban al sitio más cerca en Costa Rica o tenían que desplazarse a Nicaragua, Guatemala, cómo. cómo Era cómo se los se, investigadores se había un investigador local por cada país. Así teníamos una persona en Belice, la doctora Anita Sec, Así teníamos una persona en Guatemala. Eh, así teníamos, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, en Costa Rica. Por ejemplo, en Costa Rica, que vale mencionar el trabajo del investigador principal, que es el señor Carlos Sevilla. Tuvimos eh, colaboradores y asistentes, Mónica González, que es una eh, profesional brunca, eh, geógrafa, Amílcar Castañeda es antropólogo, también fue colaborador en el proceso, también tuvimos revisores externos en Costa Rica, pero también en, otra, en, en otros países de la región, en el caso de Costa Rica, pues valga eh, mencionar el, la revisión del señor Jorge Cortés, quien es científico, experto en corales del CIMAR, de la UCR. Eh, Oscar Chacón, que es geógrafo, experto en SIC, y el señor Lenín Corrales, que es investigador del estado de la región, por ejemplo, que nos, hizo, nos hicieron estas personas como un, una revisión más regional del documento, del mapa. Eh, parecido a lo que pasa en Costa Rica, pasó en cada uno de los países. Nosotros contábamos con un, una batería de investigadores, siete investigadores, muchos de ellos participaron en el mapeo del 2002 y fue a través del doctor Machapin que logramos como reclutarlos de nuevo para eh, que se emocionaran y se embarcaran en la y, iniciativa y, ¿no? y eso facilitó el proceso desde luego porque ya tenía la experiencia de, del, estudio, del estudio anterior permítanme hacer una pausa María Pía ya regresamos yo, yo vi que tenía